Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 13, que corresponde a la semana número 3. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Recuérdense que es importante y este día se los hizo saber corporativo de que deben ya de ir, en este caso, avanzando con cada una de las secciones. Si usted todavía no ha completado lo que es sección 1 y 2, lo invito a que pueda trabajarlo esta semana. Entonces, pedirles el favor, ya los de inglés corporativo han mencionado que usted debe permanecer en toda la clase, o sea, en los 60 minutos de clase. Y además de eso, debe de completar el 80% de asistencia, tanto en el aula virtual como en las clases, para que se les pueda otorgar lo que sería el diploma. También comentarles que en la semana que sería la próxima, que sería nuestra última semana, el 23 de abril, el curso se va a cerrar. Esto quiere decir que usted ya no va a poder visualizar ninguna de la información o contenidos que se encuentran en el aula virtual. Los invito y nuevamente les vuelvo a repetir, descarguen los libros que se encuentran acá, las plantillas. Esto les va a ayudar mucho a poder reforzar cualquier duda que ustedes tengan sobre algún tema en algún momento. Además de eso, igual los videos ahí quedan. Si no los pueden ver por medio del aula virtual, ustedes tienen el enlace que los lleva directamente para que puedan visualizar todos los videos. Yo trato cada noche de podérselos colocar. Solo finalizamos clase. Espero que cargue, en este caso, en mi computadora, el video completo y trato de subírselos para que ustedes también lo puedan ver. Para todos aquellos que no logran a veces ingresar al inicio de la clase, recuérdense que pueden visualizar el video para cualquier consulta que ustedes tengan. También recuerden de que es importante tener activas sus cámaras. Créanme que cuando los de inglés corporativo por la mañana están subiendo el video al aula virtual, se fijan de que sus cámaras en este caso pues estén encendidas. Entonces, pedirles por favor, recuérdense que es algo que se les pidió en la charla informativa, que su cámara debe de estar conectada. Muy bien, Gustavo, no te preocupes. Gracias. Gracias por avisar. Muy bien, miren, entonces nos encontramos en la ya casi por finalizar lo que sería la semana. Estamos a dos clases de poderlo hacer. En este caso, tenemos solamente un tema para el día de mañana y para el día viernes, en el cual mañana voy a dar una explicación y el día viernes pues vamos a estar trabajando varios ejercicios diferentes. Este día nos toca trabajar series de relleno. Ya hemos venido realizando acciones en las cuales, colocando cruz negrita, ya ustedes se identifican cuando digo esta palabra, automáticamente al desplazar me hace el copiado del texto que yo tengo en la celda. Ahora no. Nosotros dentro de Excel tenemos diferentes tipos de series de relleno. Y en este caso, ustedes han podido leer en la parte teórica que se encuentra dentro del aula virtual que tenemos tipos de series de relleno, ya sea de números, de días, de meses, de fechas, de dinero, de horas y en este caso de periodos. Hoy voy a tratar de poderles explicar, diría en este caso, tres formas diferentes de poder crear. Sé que la mayoría se acostumbra a hacerlo y ya lo ha hecho con el mouse. Creo que la mayoría de usuarios lo hace con el mouse. Se puede hacer de otras formas. A mí me gusta trabajarlo y creo que me identifico mucho con las combinaciones de tecla y poder siempre irme reforzando en seguir aprendiendo combinaciones de teclas. Dentro de Excel, les mencionaba que tenemos una tecla mágica que es Alt, la cual me ayuda a que yo pueda ir creando lo que serían, ya sean valores numéricos o textos o vocales o letras en las cuales me va llevando a que yo pueda ir creando mis series de relleno. Entonces, hoy les voy a enseñar tres formas en las que la podemos trabajar con el mouse, trabajándolo en este caso con
comandos dentro de lo que sería nuestra área de trabajo, y otra acción que es la que la mayoría y la que ustedes van a poder visualizar siempre en videos que también se encuentran en YouTube, que es por medio de lo que es el mouse. Yo te hago acá. Gracias, Silvia. Ah, muy bien, gracias, Dirce. Gracias por decir. Voy a pasar lista en este momento. Recuérdense que pueden levantar su mano, colocarme el comentario que acá se encuentran en el chat o poder activar su micrófono. Alicia Margarita Recinos. Presente. Gracias. Ana Gloria Trigueros. Brian Antonio Castro. Presente. Gracias. Carlos Alonso Valdés. Cindy Beatriz García. Presente. 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 Carlos, ya en la casa. Clara Luz Guzmán. Presente. Gracias. Claudia Verónica Fuentes. Gracias, Claudia. Clelia Marbel Pérez. No se encuentra. Dircia Hortensia Chicas, creo que ella sí está. Presente. Gracias, Dircia. Douglas René López. Aquí estoy presente. Gracias, Gustavo Adolfo Urías. Hamilton Franklin Flores. Jocelyn Ivette Sánchez. Gracias, Gustavo. Presente. Gracias, Jocelyn. Liliana Beatriz Jiménez. Lorena Beatriz Beltrán. Luis, gracias, Lorena. Luis Arturo Araujo. Gracias, Arturo. María Valeria Arévalo. Marianela Esperanza Canizales. Gracias, Marianela. Mauricio Elías Mena. Presente. Gracias. Permítame, Clelia. Gracias. Mayra Elizabeth Noyola. Presente. Gracias. Mayra Vanessa Hernández. Gracias. Melvin Alexis Ramos. Presente. Gracias. Miguel Ángel Monroy. Presente. Gracias. Moisés Eduardo Alas. Presente. Gracias. Neftalí Alberto Bonilla. Presente, ingeniero. Gracias, Oscar Armando Montes. Presente. Gracias, Oscar Giovanni Textín. Presente. Gracias, Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Silvia Verónica Martínez. Gracias, Silvia. Wilber Alexander. Presente. Gracias, Blanca Isabel Larín. Presente. Gracias, Andrés de Jesús Lara. Presente. Gracias. Muy bien, voy a pasar a compartirles en este momento nuevamente mi presentación. Les mencionaba que nos encontramos en la sesión número 13. Como siempre, voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, vamos a trabajar el foro de preguntas. Recuérdense que ya no digo que 15 minutos porque siempre me tardo y al final pues, les robo este tiempo, pero siempre estoy pendiente de poderles contestar a todos. Esta vez hemos tenido 54 participaciones, en ellas incluidas todas las respuestas que yo he dado a cada uno de ustedes. Yo espero que igual, siempre trato de ir revisando los foros anteriores. Si usted ha participado, yo ahí voy a estar. He dejado siempre abiertos, ya que yo tengo el permiso de poder cerrar el foro, pero creo que eso también les suma a ustedes puntos que puedan ir participando. Lo mejor de todo es que recuérdese siempre de tener su computadora o estar en una computadora para que ustedes me puedan contestar igualmente pues, por el servidor. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen
series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series respectivas. Saben que dentro de Excel, además de las series que ya vienen construidas, recuérdense que es un programa que viene en inglés. Entonces, todo aquello que yo coloco, por ejemplo, en español, por ejemplo, lunes o los meses, igualmente si usted los abrevia o los coloca en inglés, podemos también crear las series. Tenemos en este caso pues, las dos formas de poderlo hacer. Siempre y cuando no exista una serie en la cual yo trabajo, puede suceder que en mi trabajo yo tenga una serie la cual debo de ir colocando cuando voy creando tablas. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que estar yendo a buscar donde lo creé, copiar y pegar. O estoy en este caso generando de estarlo digitando si así lo quiero. Pero dentro de Excel, nosotros también podemos personalizar. O sea, que quiere decir que yo puedo crear esas series dentro de él. Esas series que no existen, recuérdense que los valores numéricos es algo que es general todo el mundo. Los días de la semana, los meses, por eso son series que ya se encuentran propias dentro de Excel. Pero también nosotros podemos generar o construir, en este caso, como lo dice el objetivo, esa base de datos de información la cual podemos incluir. Recuérdense que todas estas acciones las incluimos en nuestro libro de nuestro ordenador o de nuestra computadora. Si nosotros queremos hacerlo en otra computadora, también tenemos que volver a seguir los mismos pasos. Cuando yo trabajo en una hoja de cálculo de Excel, yo puedo crear, y es lo que comúnmente realizamos en series, que son valores numéricos. Saben que dentro de los valores numéricos, hay tres formas que Excel me permite poderlo hacer. Una, donde la mayoría de usuarios se confunde la forma de poderlo trabajar. Y quiero mencionarles que si cuando yo veo a un usuario trabajarlo de esta manera, yo le digo y siempre le pregunto, dígame dónde aprendió a hacerlo de esta manera. No vamos a cometer el error para poder crear una serie si tenemos tres formas diferentes de poderlo hacer. Usted siempre váyase con la que usted considera que fue más fácil para usted para poderla trabajar. Nuevamente le vuelvo a repetir, ninguna de las formas es mala, sino de la forma como usted lo aprende. De mi parte, siempre nunca le voy a enseñar una forma, sino que siempre le voy a enseñar diferentes formas en las cuales usted puede crear y realizarla. En este caso, miren, cuando nosotros tenemos valores numéricos, Excel desde la versión 2010 tiene un cuadro emergente para que yo pueda crear series de relleno dentro de él. Pero en esta acción yo creo un paso adicional en el cual tengo que abrir el cuadro para decirle que quiero serie de relleno. Eso se los hice ver, ¿se recuerdan cuando creamos el calendario? Pero el colocar un error cuando estoy hacia abajo y yéndome a una serie de relleno, que me aparezca 111 porque es el primer número y pues cuando yo desplazo hacia abajo, hago como un copiado del mismo valor que se encuentra dentro de la celda. Pero cuando estoy creando series, que es lo que yo quiero, que no estoy copiando el valor que se encuentra en esa celda, debo de hacerlo de la forma correcta. Entonces ahora les voy a enseñar algunos errores que a veces cometemos cuando estamos creando series, pensando que lo podemos hacer, pero tal vez no es la forma adecuada. Entonces, nosotros cuando creamos lo que serían series, dice acá la teoría que yo puedo crear series de valores numéricos al escribir en este caso en diferentes celdas el valor 1 y en este caso 2, yo puedo hacerlo con clic izquierdo. Igualmente puedo crear múltiplos, puedo crear celda vacía con valor numérico, puedo crear los meses del año como los días, las semanas. No es lo mismo la semana completa que corresponde de lunes a domingo a que yo diga que quiero crear una serie de rellenos de días de la semana laboral, que en este caso corresponde al lunes a viernes. Si usted ha creado series donde solamente lo puede crear de lunes a domingo y tiene que estar eliminando sábado y domingo y después solamente copiar y pegar, error que ha cometido, porque no es la forma correcta, ya que dentro de Excel tenemos diferentes formas de poderlo hacer. Cuando nosotros trabajamos días de las semanas, no puedo trabajarlo con clic izquierdo. Debo de trabajarlo con un
lo que yo le llamo ventana emergente, que hace clic derecho. Y en ella me aparece un recuadro que, según la acción que yo tenga dentro de la celda en la cual yo voy a crear esta serie, me va a aparecer activo lo que quiero. Por ejemplo, no hay ninguna fecha referente a esa celda en el cual yo voy a crear una serie, me aparece en este caso inhabilitada la parte de fecha. Pero si es una serie, automáticamente yo le digo a Excel que yo quiero realizar esta acción. Entonces, acá miren en pantalla, ustedes pueden observar que esta es una forma de poderlo hacer. Pero yo no sé por qué hay muchos usuarios que se confunden en acción de clic izquierdo y en este caso clic derecho. Cuando yo le doy clic derecho lo único que me ayuda es abrir la ventana emergente. Solo que usted sea zurdo y que en su ordenador haya realizado el cambio, que lo que hace clic derecho pasa a ser clic de izquierdo y lo que es clic izquierdo pasa a ser clic derecho porque usted es zurdo, esa es la única forma que usted puede cambiar. Pero en lo contrario, clic en este caso derecho, lo único que hace dentro de Excel es abrirme ventanas emergentes. Como ustedes lo están viendo en pantalla, yo tengo las opciones para series de relleno. Fíjense ustedes acá que por tener valor numérico, la parte de lo que son rellenar días, días de las semanas, meses o años, me aparece inhabilitar. Quiere decir que Excel está reconociendo que ahí no hay una fecha. Entonces, de esta manera no me activa esa acción. Quiero pasar en este momento y ya les compartí también en el grupo los ejercicios que vamos a estar haciendo este día. Y lo que he realizado acá, miren, es poder crear diferentes tipos de series de relleno que podemos hacer dentro de Excel. Estos son diferentes tipos de series de relleno que podemos crear dentro de Excel. Ahí va a ser a lo que usted en este caso quiera trabajar. Y de mi parte, pues, les voy a enseñar las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Primer error que nosotros podemos llegar a cometer cuando creamos series de relleno. Cuando yo me encuentro dentro de la celda en la cual yo quiero crear un valor, los valores numéricos hacia abajo, en este caso 1, 2, 3, 4 y hasta donde yo voy a llegar, si yo lo hago con clic izquierdo, me aparece 1, 1, 1, 1. Pero ¿qué sucede cuando alguien no sabe trabajar series de relleno? Abre este cuadro que aparece acá, que nos aparece desde la versión de 2010 para acá. En la versión 97-2003 no existe. Y acá, mire, yo debo de decirle que quiero ser serie relleno, pero antes de dar clic, yo ya cometí acá un error. Porque si alguien me está viendo, entonces automáticamente me está visualizando que yo no puedo crear series de relleno, sino que yo tengo que irme a las opciones de autorrelleno para poder efectuar lo que sería la acción. Entonces acá es como que estoy haciendo un doble proceso. Si tengo dos formas diferentes de poderlo crear para que me genere automáticamente los valores numéricos que yo quiero, no debería de hacer esa acción. Entonces, la primera forma que les quiero enseñar, todo esto que voy a trabajar ahorita lo voy a hacer con el mouse. Después vamos a trabajar con lo que serían combinaciones de teclas. Entonces acá, miren, yo lo voy a hacer cuando yo tengo un valor numérico dentro de lo que sería Excel. Voy a dejarlo de esta manera porque acá tengo otra forma de poderlo trabajar. Cuando yo solamente tengo un valor numérico, no puedo hacerlo con clic izquierdo porque entonces va a realizar esta acción que acabo de hacer en este momento. Sino que cuando yo tengo un valor, tengo que hacerlo con clic derecho. Vean la diferencia, por favor. No me aparece ningún valor 1111. Me aparece la selección de rango y automáticamente, miren, me aparece lo que sería el cuadro emergente. Estos son cuadros emergentes que aparecen cuando yo doy clic derecho. ¿Qué debo de darle acá? Sería relleno. Y automáticamente yo estoy teniendo la acción correcta de lo que serían los valores numéricos. Pero hay una forma más fácil de poderlo hacer, en el cual Excel me permite que si yo tengo dos valores en diferentes celdas, que en este caso es correlativo lo que quiero hacia abajo,
Entonces yo selecciono los dos valores, me vengo a mi cruz negrita y en este caso, miren, desplazo hacia abajo y acá automáticamente, sin abrir ninguna ventana emergente, yo tengo los valores. Quiero mencionarles algo y acá voy a darle control Z para retroceder la acción. Les he venido mencionando que Excel viene trabajando de derecha a izquierda. Yo trabajo de izquierda a derecha. Excel ya reconoció que estoy creándose desde arriba. Desde el momento que usted crea la primera serie, desde la columna B hasta donde usted quiera llevar, ya puede realizarlo de otra forma diferente. ¿Qué sucede si yo quiero crear, en este caso, una lista hasta la fila 1000? Quiere decir que si yo me quiero ir hasta la fila 1000, realizándolo de esta manera que les estoy explicando, tendría que irme desplazando hacia abajo. Y vean, por favor, todo lo que estoy desplazando. ¿Cuánto tiempo me está llevando a realizar esa acción? Si yo ya tengo valores o series que he completado hasta la fila 1000 hacia la izquierda, entonces Excel tiene que reconocerme ya que yo estoy creando series de relleno hasta la fila 20. ¿Qué debo de hacer para poder hacerlo más rápido? Vuelvo nuevamente a seleccionar y entonces ya no voy a desplazar para abajo, sino que solamente le voy a dar doble clic izquierdo. Y vean que Excel no se ha pasado, perdón, acá yo lo hice, Excel no se ha pasado de la fila que él encontró hacia la izquierda, que yo estoy creando la serie de relleno. Mi límite ahorita, que él debe de comprender que cuando yo le dé doble clic, él tiene que llegar hasta la fila 20. Entonces, cuando ustedes estén creando series, ya no. Cuando ya hayamos hecho o realizado, en este caso, la primera acción, automáticamente usted ya tiene el permiso de poderle dar doble clic y Excel va a desplazarse hasta la fila donde usted ha llegado. Si usted quiere crear más series después de la fila, entonces ahí sí, ¿verdad? Tiene que crearlo hasta la fila, por ejemplo, 20, y después volver nuevamente a desplazarse hacia abajo. Pero de lo contrario, Excel lo hace. Tengo series de relleno, que en este caso es con un espacio. Puede suceder que yo necesito crear los números dejando una fila de por medio vacía. Y entonces, para crear esta acción, yo tengo que seleccionar para que Excel comprenda qué es lo que quiero. Si en este caso, miren, yo le doy doble clic, quiero que se den cuenta que automáticamente me lo ha trabajado de esta manera porque yo hice la selección de la fila número 2, 3 y 4. Pero si yo lo quiero dejar, en este caso, con un espacio, quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, si yo tengo acá lo que sería la acción y desplazo, en este caso con clic derecho, ¿qué es lo que me va a permitir? Entonces ahora sí, estoy dejando en este caso lo que sería la fila de por medio, colocando en este caso lo que sería un valor. Muchas veces, ¿y por qué realizo esta acción? Porque no quiero que usted se confunda que porque acá le dije que hay que darle un clic y desplazar para abajo, entonces acá hago la misma acción y no va a comprender. No, ya no lo comprende porque hay una fila vacía. Entonces acá sí tendría que realizar lo que hice de desplazarme, pero al realizar esta acción entonces me está tomando dos valores. Debo de hacerlo solamente, mire, con lo que sería la celda o, perdón, la fila que quiero dejar vacía. Para que Excel comprenda, lo voy a hacer en este caso nuevamente con clic derecho, para crear en este caso lo que sería nacer. Valeria, ah, muy bien, qué bueno que ya se encuentre acá, Valeria. ¿Quién me cerré el libro? Permítanme un momento. Valeria. Vale. Muy bien. Ya acá estoy colocando su asistencia. Gracias, Vale. Muy bien. Entonces, vean que acá, mire, ya he llegado en este caso hasta la fila que estoy trabajando, dejando lo que
sería en este caso pues como que fuera una pila de poder. Nosotros también dentro de Excel, trabajando valores numéricos, puedo crear múltiplos, múltiplos de 5, de 10, de 15, de 20, 25, 30. Igualmente vean por favor acá, miren, coloco en este caso los dos valores y al darle doble clic, aunque yo acá lo haya registrado con clic derecho, recuérdense que Excel siempre me sigue tomando en cuenta lo que yo estoy trabajando. Y él sabe que estoy trabajando series de relleno. Y vean que nuevamente al darle doble clic a la acción, ha llegado hasta la fila número 20. Dígame, Mayra. ¿Podría repetir lo anterior, por favor? ¿Dónde dice espacio? Lo de... Ah, muy bien. Si yo quiero, en este caso, yo coloqué acá un valor y al tener, en este caso, el espacio con dos valores acá, yo puedo darle doble clic, pero entonces me va a suceder es que Excel me está tomando después de dos valores un espacio. Así lo determina él si yo le doy doble clic. Pero si yo en este caso solamente agarro el valor numérico que tengo en la celda de 2 y agarro el espacio, la forma, si yo le doy en este caso doble clic, solamente me va a tomar hasta esta celda que él ha reconocido que yo he tenido acá un valor. Si quito el valor acá, él me va a reconocer de esta manera, dándole en este caso doble clic. Pero, por ejemplo, no nos agarra la acción, ahora sí ya lo hizo, porque recuérdense que ya trabajé en esta columna, pero si ustedes vieron anteriormente, no pude realizar la acción. Pero ahora, si por ejemplo usted quiere tener una fila de por medio, seleccionamos las dos y lo trabajamos con clic derecho, llegando siempre hasta donde nosotros queremos llegar para hacerlo con serie de relleno. Pero, porque acá ya Excel ya sabe que estoy creando, en este caso, esta acción, ahora sí, miren, ya me lo permite dándole doble clic y automáticamente, miren, me está dejando siempre lo que sería la fila con la celda, en este caso acá, vacía. No sé si queda claro. Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces acá, miren, he seleccionado los dos, hemos creado en este caso múltiplos de 5. También podemos crear series de relleno descendente. Si ustedes ven, he colocado acá el número 10, 9. Si yo nuevamente le doy doble clic, va bajando a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recuérdense que después del 0 vienen los números negativos. Y de esta manera, automáticamente, siempre me lleva hasta la fila número 20, que es la que yo quiero, para poder, en este caso, miren, tener lo que sería mi serie de relleno. Fácilmente, yo con doble clic, Excel va a comprender hasta dónde yo estoy trabajando, hasta qué fila estoy trabajando, para obtener, en este caso, mi serie de relleno. Ahora voy con texto. Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, los días de la semana, si usted quiere trabajarlo de la misma forma que hemos venido a realizándolo de esta manera, al darle doble clic, vean que automáticamente yo tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero me está tocando en este caso sábado y domingo. ¿Qué pasa si solamente quiero días laborales de lunes a viernes? Con doble clic o clic izquierdo hacia abajo, no puedo realizar esta acción, sino que tengo que abrir ventana emergente. Y quiero que vean, por favor, que ahora que tengo días de la semana y doy clic derecho, en este caso, hacia abajo, vean, por favor, que cuando estaba realizándolo con valores numéricos, no tenía activo esta parte, pero ahora sí. Y entonces, ¿qué se va a activar? Rellenar días laborables de la semana. Al darle un clic acá a la acción, quiero que se den cuenta que miren, vamos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Acá nuevamente me vuelve a repetir de lunes a viernes. Acá, por haberlo hecho con doble clic izquierdo, me está tomando sábado y domingo. Acá ya no. Porque en la ventana emergente, yo le he dicho que quiero solamente los días de la semana que corresponde de lunes a viernes. Y así sucesivamente va a ir trabajando
Acá, estoy trabajando hasta la fila número 20, quiere decir que tengo lunes, martes, miércoles y llego hasta el día jueves. Esta sería la acción y quiero que se den cuenta de algo. Dentro de la celda, que es la que me ayuda a que Excel comprenda que quiero los días de la semana, yo tengo acá un punto. Tal vez no es muy relevante, pero puede suceder que cuando nosotros estamos creando series, creo que nunca ningún usuario lo primero que va a hacer es ir avanzadas y ir a ver cómo están creadas dentro de Excel las series que ya están por defecto. Creo que no lo vamos a hacer. Entonces, a veces, cuando nosotros estamos creando la serie, siempre me dicen, Inge, pero cuando yo le doy hacia abajo, solo me pone lunes, 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 lunes. Y puede suceder que dentro del programa, al final esté un punto. Y así es como esté creado. Entonces, nosotros siempre, al final, debemos de reconocer cómo Excel nos va a tomar en cuenta esta acción para poderla trabajar. Voy a quitar acá el punto. Voy a darle en este caso clic derecho. Acá ahorita sí me establece, pero puede suceder que si yo no hubiera tenido en este caso el punto y Excel no me va a reconocer, entonces esta acción estaría inactiva. Entonces siempre me dicen, pero ¿cómo hago para que se active? Colóquele un punto al final y verá que de esa forma es como Excel lo entiende dentro del programa para que podamos en este caso realizar el relleno y automáticamente. Cuando nosotros tenemos, miren, los días de la semana, podemos también poderlo crear abreviado. Yo tengo acá la palabra LUM abreviado y quiero que vean que he dejado, miren, no tengo acá ahorita creado nada, pero recuérdense que él está tomando todo lo que yo he trabajado hasta la izquierda. Y vean ahora la diferencia. Voy a volver a colocar acá el punto. Yo coloqué acá el punto, pero aún así, dentro de la serie que está en Excel o en el programa, no tiene punto al final. Pero vean acá la diferencia. Yo no tengo punto al final. Pero internamente Excel comprende que por ser una abreviación, debe de llevar un punto al final. Y ustedes vean, por favor, que para todo lo que corresponde, días de la semana, que yo lo he hecho de lunes a domingo, porque lo hice con clic izquierdo, automáticamente, miren, me lo está tomando para todo. Aunque yo no haya colocado acá el punto, si dentro de Excel existe que la abreviación tenga un punto al final, lo va a tomar en cuenta. O yo coloqué el punto, pero sí, dentro de Excel no existe un punto al final cuando para los días de la semana, entonces no lo va a colocar. Esta es una diferencia que ustedes quiero que visualicen, porque a veces pues, nos podemos llegar a confundir que no queremos el punto, pero si Excel así lo está tomando, debemos de ir a personalizar una serie y nosotros no queremos que aparezca el punto al final. Para los días, perdón, para los meses del año, igual, miren, voy a dar doble clic y automáticamente llegamos a diciembre y nuevamente me vuelvo a repetir hasta la fila 20 donde he llegado o donde estoy llegando con la serie de relleno y me lleva hasta lo que sería julio. Igualmente podemos crear abreviaciones de los meses del año. Voy a dar nuevamente doble clic y seguimos con la diferencia. Miren, quiero que noten acá. Y para los días de la semana tengo punto al final. Y para los meses, no. No hay punto. Aunque sea abreviación, de esta forma está guardado en lo que sería mi computadora, mi programa de Excel, lo tiene de esta manera. Que los meses no lleva punto al final. Y los días de la semana en este caso. No sé, hasta el momento de lo que les he explicado, si tienen alguna consulta. ¿O está quedando todo claro? También no personal. Todo claro. No me da, no me da la opción de los cuadros emergentes. Entonces no me aparece seleccionar relleno así. ¿No le aparece el cuadro emergente? No.
Aunque usted cuando realiza la acción con cruz negrita lo hace con clic derecho, no izquierdo. Exacto, con clic derecho. Y no le Pero aparece este enfoque. No lo estoy haciendo con mouse, sino que con las teclas siempre del teclado de la misma laptop. Entonces no me aparece. Me aparece solo cortar, copiar y... En su pad, en el pad de la laptop, siempre al final está la opción de clic izquierdo y clic derecho. Ajá. Aunque usted lo haga en la parte derecha del mouse, en la parte inferior, no le tira el recuadro emergente. No, lo voy a intentar. No se preocupe, que aquí están las alternativas que ya les quiero Tampoco a mí. explicar. Ah, muy bien. Entonces, ahí está. Mire, quiero también enseñarle, ya voy a ir a este paso, que son las alternativas que les digo. ¿Qué pasa si yo quiero crear días de la semana y lo único que me hacen para mi mouse es con clic derecho? ¿Y qué pasa si tengo una laptop y no tengo mouse y en el pad que tiene la laptop no me realiza esa acción? Acabamos, miren, a otra forma en la cual nosotros podemos trabajar. Cuando no nos aparece esta opción, como en este caso, aunque estemos intentando, no realiza la acción dentro de lo que sería Excel, usted puede seleccionar, vean por favor acá, bueno, lo voy a hacer con los días de la semana. Me voy a adelantar ahorita un poco para que ustedes puedan ver. Selecciono, lo estoy haciendo siempre con el mouse, en la pestaña de inicio, yo tengo el grupo de edición y en el grupo de edición tengo rellenar y dentro de rellenar tengo un cuadro emergente que me lleva a serie y dentro de series, yo le voy a decir en este caso, miren, de que quiero un autorrellenar. Y de esta manera, Excel me va a crear, en este caso, lo que sería la serie. Pero tomen en cuenta, cuando nosotros queremos crear, por ejemplo, un relleno, con estas opciones que les estoy enseñando en este momento de series, que las unidades de tiempo se van, en este caso, a establecer según la acción que nosotros tengamos acá. Fíjense, por favor, ahora, miren, voy a seleccionar nuevamente acá, me voy a ir hasta acá, teniendo en este caso esta celda vacía, y cuando yo le doy en este caso a rellenar, serie de relleno, le voy a decir nuevamente autorrellenar, y vean que me está tomando en cuenta, miren, lo que serían los meses abreviados. Entonces, cuando nosotros no podemos trabajarlo con el mouse o en este caso con el pad de una laptop, nosotros tenemos la opción en la pestaña de inicio del grupo de edición, rellenar, nos vamos a series, solo que acá sí debemos de tener, por ejemplo, la abreviación o dos abreviaciones, ya sea de los meses o de los días de la semana, para que cuando yo le dé acá autorrellenar, automáticamente me realice lo que sería la acción que yo quiero, que en este caso serían los días de la semana. Ustedes me podrían decir, pero mire, ¿cómo hago para colocarlo de lunes a viernes? Ya voy a ir a este paso. Ya les voy a enseñar la forma de poderlo hacer. Arturo dice que también estaba teniendo ese mismo problema, pero dice que él arrastró teniendo presionado clic derecho y dice que así logró sacar el cuadro emergente. Dice que hay que darle solamente clic derecho y dará el cuadro emergente cuando ya tenga la selección. Así le comprendo a Arturo. Cuando ya tenga la selección, da, en este caso la opción en el de clic derecho, y ahí se les va a abrir el cuadro emergente. Pero si no, igualmente pues tenemos esa otra opción que para mí considero que cuando nosotros estamos creando series de relleno, también tenemos comandos que nos realizan en este caso esa acción. Muy bien, miren, vamos a otra parte. Ya ustedes igual la tienen en el libro de Excel que les compartí. Muchas veces nos equivocamos. Queremos crear series. Recuérdense que acá la única serie que existe es el valor numérico. Y no pensemos que acá, porque les expliqué que debemos de colocar dos valores numéricos para que desplace para abajo, también acá lo debemos de hacer. No, porque esa es otra serie de relleno. Y ya ustedes lo vieron,
dentro del cuadro que aparecía en el aula virtual, donde yo tengo en este caso lo que sería periodo o un valor en el cual puede ser hasta un código y al final un valor numérico, y Excel comprende que es una serie de relleno, donde la palabra periodo se va a mantener porque es un texto y el valor numérico es el que me debería de cambiar. Yo voy a dar doble clic acá, sin colocar nuevamente acá periodo 2, y quiero que vean que automáticamente, miren, bueno, acá ya me pasó hasta la fila número 23 porque yo no tengo acción, pero está bien. Entonces, quiero que vean, por favor, acá, que automáticamente, cuando yo tengo una serie, por ejemplo, acá está la palabra periodo, pero aún así puedo colocar acá blanco 1 y entonces me tiene que dar la serie del valor numérico, que es el que respeta Excel, o el que Excel comprende que al desplazarme para abajo, vean que automáticamente yo estoy teniendo periodo 1, el mismo texto, pero al final finalizo en este caso con periodo número 15. Para horas hay dos formas diferentes. La hora reloj, que es lo que nosotros reconocemos, que es lo que se encuentra en la columna N, o yo quiero colocar el texto y decirle a Excel que no quiero. ¿Qué pasa si yo quiero colocar cada 6 horas? Vean, por favor, acá que yo he colocado 6:12 para que él me respete que yo quiero cada 6 horas. Lo puedo hacer hora reloj o de esta manera con texto, y al darle doble clic, automáticamente, miren, me va llevando, ahora sí ya me respeto hasta la fila número 20, hasta donde determine en este caso que sería el tiempo 6, 12, 18, 24, hasta llegar en este caso a la fila número 20, que sería 114. Puede suceder que usted quiera cada hora, y entonces acá igual, miren, lo estoy haciendo como valor numérico de reloj, si es así la forma, y al darle doble clic, acá estoy de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11. Si lo hubiera querido hacer hora reloj cada 2 o 3 horas, igualmente tengo que colocar acá lo que corresponde al tiempo que quiero, seleccionar los dos y darle doble clic para que vaya respetando, y vean que automáticamente acá, miren, recuérdense que hora reloj es la hora militar exactamente como la tenemos configurada en nuestro ordenador. Entonces es por eso que hemos pasado de 8 a 12 al mediodía, pongámoslo así, y ya comienza la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente, hasta llegar en este caso a lo que llamaríamos el día siguiente. Cuando trabajamos con fechas, nosotros tenemos 4 formas diferentes de crear fechas. Una, no. Si usted comprendía que solamente era una forma de crear fechas, está equivocado. Tenemos 4 formas diferentes de poderlo crear. La primera forma, hágalo con doble clic y automáticamente, miren, tengo el día 1, 2, 3, 4, sucesivamente hasta llegar al 19 del mes de enero. Pero nosotros tenemos 3 formas que Excel nos pide que podemos trabajar. Estas 3 formas, la única forma, valga la redundancia, que podemos trabajarlas es con clic derecho o con el cuadro que se encuentra. Quiero que se den cuenta que automáticamente, teniendo ya en una celda lo que serían horas, ya me habilita acá. Y quiero que se den cuenta, por favor, de que yo tengo fecha, que es la primera acción que hice acá, que lo puedo hacer con doble clic izquierdo, pero también puedo tener días laborales, que es la misma acción que yo hiciera con clic derecho, que me abra la ventana emergente y vean que ahora están activos los 4. Así como lo hice para los días de la semana, también puedo hacer con fecha. Y quiero que vean que cuando yo le dé rellenar días laborables de la semana, me está respetando, y si ustedes se van a fechas, el 1 de enero del año 2022 cayó sábado. Domingo en este caso sería 2. Acá va relativo a sábado, igual, 1, 2, 3, 4. Pero acá no, me ha respetado que yo tengo 1 del 1 del 2022
Pero si yo le estoy diciendo que quiero días de la semana, quiere decir que no me está contando dos porque fue domingo y entonces comienzo. Miren, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 8, 9 quiere decir que cayó sábado y domingo y comienzo nuevamente día laboral. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Recuérdense que esta acción que tengo acá, aunque yo tengo una fecha, yo me puedo ir a la pestaña inicio del grupo de números y estando acá en personalizadas, teniendo en este caso, si quiero los días de la semana, yo puedo colocar cuatro veces la D y automáticamente quiero que vean que me está dando los días de la semana, aunque yo tenga fecha. Igualmente, yo puedo decirle en personalizadas que no quiero los días de la semana, sino que quiero los meses. Para meses sería M cuatro veces para que se coloque completo. Si yo lo quiero abreviado, son 3M. Y si yo quiero valor numérico, solamente que me aparezca el día en valor numérico, entonces serían 2M. Yo voy a colocar acá 4 y vean por favor que ahí me está colocando lo que sería el mantener. Esta sería la forma en la cual podemos cambiar cuando yo quiero colocar los días de la semana de lunes a viernes. Pero si yo no lo puedo trabajar con clic derecho, la única opción que me aparece acá es trabajar fecha, decirle días laborales y hacer el cambio personalizar para que me dé de lunes a viernes. Entonces, realizar las acciones vamos a poder de todas formas. No hay nada que nos impida en este caso poderle trabajar. Voy con la tercera forma, siempre con clic derecho hacia abajo. Puede suceder que nosotros queramos rellenar meses. Quiero que vean que me mantiene el mismo día, pero el mes es el que me va cambiando. 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 1 de abril, y así sucesivamente hasta llegar a 12. Sigo teniendo el mismo día, pero voy cambiando en este caso lo que sería el mes. Y tengo el último, que al desplazarme para abajo, voy a rellenar años, y en este caso me mantiene el mismo día y me mantiene el mismo mes que yo tenía en la primera celda. Y automáticamente, miren, lo que hace es cambiarme el año. Inicié 2022 y he finalizado en el 2040. ¿Qué estaremos haciendo en el año 2040? Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero vean que tenemos cuatro formas de poder trabajar los meses. Si usted comprendía que solamente era una forma, no, sino que hay cuatro formas diferentes. Y además de eso, puedo colocar solamente el día. Puedo solamente colocar el mes o puedo colocar en este caso solamente el año. Recuérdense que en año siempre va a ser valor numérico. No existe T. En mes y el día sí. Pero en año, si yo coloco Y, que es en este caso en el formato que yo no tengo, me va a aparecer, aunque yo lo coloque cuatro veces, siempre 2022. Si lo coloco tres veces, me va a aparecer 22. Y si lo coloco dos veces, me va a aparecer solamente 2, pero siempre en valor, en este caso, numérico. No sé si tienen alguna pregunta. Ajá. Hola, ¿ha quedado todo claro? Todo claro, ingeniero. Todo Gracias. claro. Gracias. Claro. Gracias. Muy amable. Yo tengo una duda, o no, una consulta quizás. Digamos, si yo tuviera del 1 marcado hasta 1, 2 y 3 hacia abajo, y quiero que lleve como esa secuencia. 1, 2, 3 y después otra vez 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Sería de esa manera? Si yo coloco 1, 2 y en este caso 3, debo de seleccionar en este caso los valores. Pero si usted visualiza, él va a crear siempre lo que sería la serie de relleno. ¿Por qué? Porque estos son los valores que al darle en este caso clic izquierdo, él está tomando en cuenta. Recuérdese que un valor numérico representa series de relleno. Y en este caso, la serie de relleno en valores numéricos representa desde 1 hasta donde en este caso nosotros lleguemos.
La única manera en la que nosotros podríamos crear lo que sería esta acción es, creo que, más me recuerdo, a ver, así, colocarlo dos veces, y creo que es así, como una tarde. No, siempre nos va a tirar un aro. Esta secuencia no la va a permitir porque aunque yo tenga dos celdas seleccionadas, o en este caso tres celdas seleccionadas, él está creando lo que sería una serie de rellenos, con los valores en este caso nulos. No me comprende que estoy colocando 1, 2, 3 y que quiero seguir creando en este caso. Está bien. Bueno, ahora les pregunto, ¿el abecedario será una serie de rellenos dentro de Excel? Para todo lo que han visto hasta ahorita, de todo lo que podemos crear. Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Me podría responder? Tengo 29 participantes. ¿Qué cree? Ah, gracias, Claudia. Gracias, gracias por decir que todo claro. ¿Qué piensan? Que sí, Clara, dice. ¿Alguien más? Sí, ingeniero. Sí, muy bien. ¿Los demás? ¿Qué piensan? Creo que no. Muy bien, miren. Yo tengo, por ejemplo, acá la letra A. Voy a colocar en este caso la letra B. Si yo selecciono acá, no. El abecedario no es una serie de rellenos que Excel comprende. No está dentro de él. Entonces, no es una serie de rellenos dentro de él. Si yo quiero tener el abecedario como serie de relleno, tengo que personalizar. Me voy a venir para acá, creo que se dieron cuenta cuando estaba desplazando para abajo, que por aquí tengo ya creado el abecedario por tiempo. Voy a seleccionar, miren, mi abecedario acá, independientemente de donde lo tenga, si lo borro, desde el momento que creo personalizada, se va a guardar. Ya tengo acá desde la A a la Z. Me voy a ir a la barra de acceso rápido, al botón de indicadores de la opción de más comandos. Y dentro de él me voy a ir avanzada. Dentro de avanzada me voy a ir hacia abajo. En este caso voy a ir a buscar modificar listas personalizadas. Al darle un clic acá, mire, aparece todo lo que hemos venido haciendo. O lo que Excel en este caso. Recuerdan que les mencioné que estaban en español o en este caso en inglés, tanto los días de la semana como los. Quiero que vean que automáticamente al haber realizado primero la selección, ya me importó, miren, ya lo tengo acá activo. Para poder crear listas personalizadas, lo puedo hacer de dos formas. Esta es la primera, colocando acá y vean que ya me lo coloco absoluto. ¿Qué voy a hacer? Importar. Esta misma acción que acaba de aparecer acá y entrar de lista, si yo lo hubiera colocado, igualmente hubiera dado agregar y automáticamente me lo agrego. Voy a dar aceptar y nuevamente aceptar. Quiero que vean que de la misma forma que acabo de hacer el abecedario, ustedes pueden hacer con cualquier serie que ustedes tengan en su vida laboral que completar o ir rellenando. Voy a colocar ahora sí A y solamente una letra y al darle doble clic automáticamente me voy a ir en este caso hasta la Z, Y, Z. Y acá tengo el abecedario. Independientemente si yo inicio con V, por ejemplo, no importa. Excel está tomando en cuenta. Tengo N. Vean que al desplazarme para abajo, miren, ahí está. ¿Por qué? Porque Excel ya comprendió que tengo una serie de rellenos. Esta es una forma de hacerlo. Me voy a venir acá nuevamente para abajo. No importa que usted elimine ya esta serie que tenía creada. Ya no importa. ¿Por qué? Porque ya la tiene guardada y Excel ya la reconoce. Se puede irse para otra hoja y crear. Y automáticamente va a realizarla. Yo puedo irme a personalizadas y en este caso nuevamente voy a hacer la acción, miren, más comandos, avanzadas, me voy a la opción de modificar listas personalizadas y entonces voy a colocar acá, miren, voy a ir rápido, rojo, amarillo, azul, verde, celeste,
Blanco. Lo voy a dejar hasta ahí. Perdón, se le dice blanco. Ya me lo tomo en cuenta. Blanco. Muy bien. Y quiero que vean que no lo estoy haciendo desde celdas que ya tengo la información. Agregar, que se encuentra ahí. Voy a colocar aceptar. Y voy a colocar, por ejemplo, acá blanco. Le voy a colocar bien el texto porque si no, cuando esté creando no lo va a hacer. Miren, puedo tener rojo y estas series ya quedan guardadas acá dentro de mi libro de Excel. No tengo que hacer absolutamente nada. Y esta es la forma en la cual yo puedo crear personalizadas series de relleno. Las que no se encuentran dentro de Excel, si ustedes trabajan en una empresa donde tienen diferentes sucursales, puede ser que tengan hasta 5 o 6 sucursales y el nombre de cada una de ellas. Pueden guardar esa serie para que solamente al colocar una palabra automáticamente puede desplazarse y tener esa acción. No sé si ha quedado claro esto que les acabo de explicar. Una consulta en general. Dígame. Cuando le doy guardar el formato y me abro otra hoja, ¿siempre queda grabado ahí o Así es. solamente en el documento? Otra hoja, otro libro, 5 libros más que quiera abrir. Ya Esto le lo queda ya guardado en su computadora, en su ordenador. Si usted abre en otra computadora Excel, ahí sí no lo va a tener. Pero acá ya le queda. Cierra su libro Excel, quiere volverlo a abrir. Esta serie ya queda guardada para siempre aquí, mientras usted no lo elimine, porque igual nosotros podemos eliminar. Si yo me voy nuevamente acá a las opciones, mire, y me voy en este caso a más comandos avanzados, perdón. Y me voy a personalizadas acá. Si yo llego a eliminar esto de acá, que me da la opción de eliminar, entonces sí, ya no lo voy a tener. Tanto en este libro como en otro libro, en una hoja nueva o como usted lo quiera trabajar. Ya no lo voy a tener. Pero si usted lo queda guardado acá, queda en su ordenador y en su programa de Excel. No sé si hay gracias. alguna, con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, miren, entonces, no se preocupen, me ha quedado todavía pendiente un ejercicio más. Y además de esto, explicarles otras opciones que quiero. Les dije que eran 3, ya les expliqué 2, pero mañana creo que va a haber un poquito de tiempo para poderles explicar porque el tema del día de mañana también tiene continuación para el día viernes. Entonces, creo que vamos a tener tiempo. Vamos ahorita a los 3 minutos que nos quedan de todas las formas que les acabo de enseñar de trabajar series de relleno. Quiero que me mencionen por lo menos 3 formas de series de relleno que podemos trabajar en Excel. Esa es la pregunta de este día. Mencionen por lo menos 3 formas de series de rellenos que podemos trabajar en Excel. Ese es el foro de discusión de la clase número 13. Sé que no lo van a finalizar todo, pero yo espero que en este momento puedan ingresar. Ya se encontraba ahí hace ratito la pregunta. Con gusto ahorita preguntarme. Ahorita quería. Es un gran enlace, pero espero que pueda ingresar. Ahí se lo coloqué ya. No sé si ya se encuentra acá Ana Gloria Trigueros. Hamilton Franklin, Liliana Beatriz, no, muy bien, de ellos son más frente de este. Contestemos el foro, por favor. Menciónenme 3 formas de series de rellenos que podemos crear en este. Si me dice personalizar, excelente también. Es otra forma que podemos crear dentro de este. Recuérdense que estas se crean en nuestro ordenador, en nuestra computadora, en nuestro programa de Excel. Mencione por lo menos 3 formas de series de relleno que podemos trabajar dentro de Excel. Esa es la pregunta de este día. No me ha contestado ninguno. Vamos a ver ahorita qué actualicé. Mencione por lo menos 3 series de relleno que podemos trabajar dentro de. Tengo 2.
Vamos a ver. Buenas noches, Carlos. Sí. Fecha número. Ajá, muy bien, Brian. Así es. A ver, gracias a la respuesta de Carlos, de Brian. Así es, Silvia. Inferior derecha de una celda. Sí, también. Esa sería una. Serie de día, serie de fecha y serie de hora. Así es. Días laborales, fecha y mes. Excelente. Gracias, Mayra. Gracias, Vanessa. Muy bien. No les quiero robar más su tiempo. Voy a dejar de compartir en este momento. Espero que sigan. Yo acá continúo también con ustedes, aunque nos salgamos de la reunión. Entonces, nos vemos el día de mañana. Miren que el tiempo pasa tan rápido. Esta hora es verdad que pasa bastante rápido. Pero bueno, espero que hayan aprendido un poco de las series de relleno. Y nos vemos el día de mañana. Bendiciones para todos. Buenas Adiós. Feliz noches. noche. Bendiciones, mi Buenas noches. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche.